Terminó el debate entre los candidatos a la presidencia de México postulados por los tres partidos. El periodista Jacobo Zaludowski falleció la madrugada de este jueves 2 de julio a los 87 años de edad. Aurelio, gracias. Arturo Corona, coordinador de información de Jacobo, confirmó el fallecimiento a Carlos Loret de Mola en Primero Noticias, ocurrido a las 2 de la mañana debido a un derrame cerebral. 19 de septiembre de 1985. A las 7 y 19 de la mañana, el terremoto interrumpió la señal de Televisa. 24 horas con Jacobo Zabludovsky. Una confrontación de apasionante interés. Este miércoles se dio a conocer que había sido internado tras sufrir un cuadro de deshidratación en el hospital ABC de Tacubaya desde el pasado martes. Posteriormente fue sometido a terapia intensiva. Durante 5 horas estuvieron fuera del aire en el Valle de México las estaciones de televisión, pero no las de radio. Pocos minutos después del temblor, XCW Radio dedicó su tiempo a informar de lo ocurrido. Los restos serán velados de manera muy breve y enterrados a la 1 de la tarde en el Panteón Judío de la Ciudad de México. Hasta la fecha, el periodista conducía el noticiario de 1 a 3 en la cadena Radio Centro. Estuvo al frente del noticiario 24 horas de Televisa por casi 3 décadas. Descanse en paz, Jacobo Zaludowski. Se suicidó por Luis Miguel Dominguín. Tres partidos con mayor número de afiliados. 24 horas termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños.